¿Qué tal, amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias? Muy buenos días. Hoy estamos miércoles 16 de marzo del 2022. Anoche, más bien en el transcurso del día, Laura Fernández envió un oficio a la Cámara de Diputados para aclarar el lapso de su licencia. Cambió de parecer. Sabe que está jugando a perder. Sabe que no tiene posibilidades de ganar. Su licencia había sido metida el 28 de febrero por una licencia indefinida, que fue aprobada el 3 de marzo. Y ayer, 15 de marzo, hace llegar al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la 65ª legislatura, dirigida por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, el alcance de su solicitud de licencia. Le voy a leer para que usted se entere del contenido de este oficio. Por medio de la presente, le envío un cordial saludo. Asimismo, en alcance al oficio NLFD, Laura Fernández, diputada 65ª legislatura 034 del 2022, de fecha 28 de febrero del presente año, en mi calidad de diputada federal con licencia, es menester aclarar que la licencia solicitada en el antes citado oficio tendrá que surtir efectos del 06 de marzo al 06 de junio del presente año. Un documento que fue entregado exactamente a las 9:54 horas con la secretaria técnica de la presidencia de la mesa directiva. Es decir, Laura Fernández se arrepintió, o más bien, como sabe que está jugando a perder, no quiere perder su jugoso salario en la Cámara de Diputados y optó por mejor aclarar que su licencia solamente es por 3 meses. O sea, se incorporaría inmediatamente a la Cámara de Diputados después de las votaciones del 5 de junio. No quiere perder ni un día de salario, ni esas jugosas dietas que se le entregan a cada uno de los legisladores. Con eso se confirma una vez más que Laura Fernández está jugando a perder. Todos sus seguidores deben estar opacados, porque si alguien compite, debe competir a ganar. Y Laura Fernández no lo está haciendo, porque cambió de parecer. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto.